Entrevistamos a Blanca Clavijo, que nos habla de su experiencia como cuidadora y presidenta de la Asociación Nacional del Alzheimer. ¿Puedes ver la entrevista completa o decidir qué pregunta prefieres hacerle? ¿Cómo evoluciona la enfermedad de Alzheimer? Mi madre la diagnostican muy joven, le diagnostican en el año 93 y es, es muy joven todavía. Yo acabo de terminar la carrera, estoy preparando una oposición y realmente no sabía lo que era el Alzheimer en ese momento. ¿eh? Eh, recuerdo que fui a un centro de La Caixa para tener acceso a Internet, yo no tenía en casa para ver lo que era. Me pareció algo tan brutal que dije es imposible, o sea, mamá no puede tener esto, es imposible. Y bueno, pues ahí ya tardas en asumir y pasas el proceso de todo el mundo de querer informarte, de saber lo que es. Yo vivía entonces en Madrid y aterricé en la Asociación de Alzheimer de, de Madrid, que además estaba muy cerquita de donde yo vivía. Y ese es mi primer contacto con la asociación y, y además creo que es lo que todo el mundo debe hacer, acercarse a la asociación que tenga más cerca, porque de verdad que la experiencia de otras personas que han pasado ya por eso es lo que más te, lo que más te ayuda. La primera fase para mí es la peor, sin duda alguna, de, de cualquier enfermo, porque es esa fase en la que ves que el enfermo sufre y transmite ese sufrimiento, te comunica con mucha angustia muchas veces qué me está pasando, eh, que no me acuerdo de nada, o que me he perdido con el coche, o que he ido al banco y cuando he llegado no sabía lo que iba. Esa fase para mí, tanto del enfermo, que, que tenemos enfermos ya conscientes de lo que les está pasando y que lo transmiten, como de la familia, porque... Tú tienes el shock, no asumes lo que ha pasado, como mi marido que ha hecho siempre esto, ahora no puede, o mi madre, o mi padre, y por otro lado, el enfermo lo está pasando tan sumamente mal porque es consciente de que a lo mejor no te lo dice, pero sabe que algo le está pasando. Y entonces, yo creo que esa fase es la peor. De hecho, yo en la ley de dependencia decía que la mayor dependencia existe en la primera fase y no en la última. ¿no? La segunda fase, o la que llamamos segunda fase, bueno, pues parece que ya se ha asumido la situación familiar, se ha asumido la situación del enfermo, ya hemos tenido que planificar o bien la vida laboral si todavía estaba trabajando, o los cuidados y gastos de administración si no estaba, o la petición de recursos sociales si no tengo recursos propios para organizar. Entonces ya parece como una fase más tranquila que se suele acometer incluso con ánimo y con ansia, lo que pasa que a veces es tan larga que se pierde fuelle. ¿no? Y además es una fase en la que los conflictos del entorno familiar afloran siempre. Porque al principio tú organizas, bueno, pues cada fin de semana un hijo, hoy va a ir este, hoy el otro, cada uno vamos a poner tanto al mes, eh, tienes organizado. Pero claro, cuando eso se alarga, llega el primer verano. Y este verano te quedas tú, al siguiente verano... A lo mejor te toca a ti otra vez también. Entonces ya a lo mejor tu marido empieza a decir, oye, que es que tu hermana no hace nada, o es que tu hermano como es chico no hace nada. Entonces, esa segunda fase que suele empezar con ánimo termina normalmente con grandes conflictos familiares. La tercera fase en la que, digamos, el enfermo mmm, no tiene eh, ya conciencia, puede a lo mejor, eh, se puede trabajar con él sobre todo con música siempre hasta el final, se pueden hacer actividades, pero digamos que Puedes organizar casi sin contar con él porque él no es partícipe. Porque en las otras fases anteriores el enfermo todavía manifiesta a lo mejor su mm, querencia de querer irse de vacaciones a San Sebastián. Me decía el otro día una tutelada mía: Oiga, pero ahora usted que lleva las cosas, es que yo siempre he ido a San Sebastián, me quiero ir a San Sebastián. Pues sí, pues vaya, usted si de vacaciones a San Sebastián, se lo organizamos para que vaya. Pero ya en esa tercera fase le da igual, no, no manifiesta apetencias. Por lo tanto, es, si quieres, más cómoda, en el sentido de que tienes más disponibilidad para organizar, pero claro, ya el agotamiento muchas veces es extremo. Y ya nos encontramos cuidadores con síndromes de dependencia, cuidadores completamente deprimidos, el, el síndrome del cuidador quemado. Bueno, cada fase tiene lo suyo. ¿Qué impacto tiene la enfermedad para el cuidador? Si el cuidador enferma a ver quién cuida, no decimos siempre. Pero realmente las AFAs somos asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer. Por lo tanto, los miembros de las juntas directivas somos familiares. La mayor parte de la gente que pasa por aquí son familiares. Muchos voluntarios que tenemos son familiares que ya han perdido su enfermo y entonces se, se quedan con nosotros como como voluntarios, no. Realmente esta enfermedad es que es un binomio, o sea Todas las enfermedades son horribles, eh, cualquiera, ¿no? Pero pero mmm, si tú analizas cualquier otra enfermedad, el binomio de integración que se da en el Alzheimer no se da en, en ninguna otra, porque es el cuidador y el enfermo. El cuidador principal, que se suele convertir en cuidador principal, yo digo siempre que por arte de lo que porque de repente plas te tocó, no es una cosa que, que medites y digas, ah, pues yo ahora voy a tal. Eh, te toca y entonces como te toca, pues eh, tienes que hacerlo lo mejor posible. Nosotros siempre aconsejamos lo contrario, hay que reflexionar, organizar y hay que saber si uno va a ser el cuidador principal, se tiene que preparar para ello. Esto no es una cosa que digas, ah, pues ya iré aprendiendo, no. Y sobre todo hay que prepararse desde el principio y hay que formarse, porque esa última fase, que a veces es muy larga, vas a tener que tener criterios formados de cosas muy importantes que no nos paramos a pensarlas y que hay que hablar de estas cuestiones con naturalidad, por ejemplo, si llega un momento en que la persona no puede tragar, yo tengo que saber los efectos buenos y malos de una sonda nasogástrica y tengo que tener un criterio para cuando llegue ese momento yo decir, no se pone la sonda nasogástrica o se pone la sonda nasogástrica, pero te van a, a llegar muchas cosas que tú como familiar, oye, no sabes nada de medicina, ni tienes por qué saber, y entonces cómo decides todo eso, ¿no? O lo vas a llevar a un centro y te van a, te vas a encontrar un día a lo mejor que tiene una sujeción puesta. Bueno, pues tú tienes que irte formando y entonces nuestro método de intervención con las familias va siempre en paralelo, el enfermo y el familiar. Y al familiar, en el momento oportuno, le vamos dando formación sobre las diferentes cosas que necesite. Y cuando pasamos encuestas entre los socios y preguntamos qué quieres, qué necesitas, qué sería para ti lo ideal, siempre hay dos respuestas. Por supuesto, una, que se cure el Alzheimer y otra, tener tiempo para mí. O sea, los programas de ocio son básicos. A veces a la gente la embotamos con charlas de Alzheimer, con conferencias, con fármacos, con tal, y en realidad lo que quieres es tener una tarde libre para ir al cine. Hombre, el enterarte que tiene Alzheimer, en mi caso fue, fue un, un shock. Yo vivía en Madrid, toda mi familia es de Logroño, todos vivían allí, y soy la pequeña de siete, con lo cual, claro, me llamaron mis hermanas mayores para contarme, y yo era como, Estás, están tontas, o sea, no, no saben ni lo que dicen, ¿no? Porque no lo, no lo asumes. Yo iba de vez en cuando a casa, mi madre la veía, pues, relativamente bien. Una madre de, de familia de tantos hijos siempre está bien, siempre está activa y siempre sabe hacer todo, ¿no? Y, y la verdad es que fue una cosa que tardas tardas muchísimo en asumir yo lo pasé fatal tremendamente mal porque no lo asumes la peor fase es esa no, no asumirlo y, y estar dando pasos, palos de ciego aquí y allá porque no sabes lo que tienes que hacer eh, tendrán dudas de si esto estará bien estará mal no asumes que nunca se va a curar crees que con el medicamento que le dan pues eh, en algún momento algo hará se parará. Es, es, es complicado, de todas formas claro, cada, cada persona tiene, tiene su experiencia, depende mucho la relación que tengas también con el enfermo, lo unido que estés a él. El cuidador, que suele ser cuidadora, aunque también hay unos cuidadores estupendos, aquí tenemos grupos de maridos, pero la inmensa mayoría son mujeres o hijas solteras o cónyuges que están ahí eh, ayudando como pueden, tiene que formarse siempre. No es una enfermedad que permita mmm, cuidar por instinto porque no es una enfermedad intuitiva. Tú no sabes lo que va a pasar, pasa todo lo contrario de lo que esperas que va a pasar. Y entonces tienes que tener unas pautas si vas a vivir con el enfermo en casa de cómo tienes que hacer esa convivencia. Eh, como es una enfermedad que, que te supera porque no entiendes que de repente no sepa hacer esto o diga cosas absurdas, tu instinto te lleva a querer razonar con esa persona y es justamente lo contrario de lo que debes hacer porque si te empeñas en razonar mucho le vas a terminar provocando una crisis de agitación y entonces vas a ver cómo la manejas. ¿no? Pero por otro lado te desquicia el decir vamos al corte inglés, pero mamá si acabamos de venir del corte inglés, ah no, no, yo no estaba en el corte inglés hace una semana. Pero ¿cómo no has estado en el corte si acabamos de venir? Entonces, esas situaciones pff, normalísimas, o vamos a comer, son las cinco de la tarde, pues si acabamos de comer, no, no, yo hoy no he comido nada. Entonces, claro, esas situaciones, vamos el pan nuestro de cada día hay que aprenderlas a, a manejar y hay que aprender, el cuidador tiene que saber que hay que salir a la corriente, que tiene que aprender a cambiar de tercio, tener mucha mano izquierda para llevar esos hábitos al día a día, decir tal. Hay momentos en el día a día que siempre son claves, que es el del aseo y el de acostarse. El momento del aseo, el momento de ir al baño, esos son matadores, porque no quieren. Y entonces, ¿cómo lo llevo? Y entonces, claro, son muy complicados y hay que manejarlos pues con mucha mano izquierda, pero tampoco lo puedes tener sin duchar una semana, ¿no? Y el irse a la cama igual. No ves el momento de irte a la cama. Yo me acuerdo que jugaba el parchís hasta las 2 y las 3 de la mañana, porque no había manera de irnos, ¿no? Hay veces que hacen cosas de traca y te tienes que reír forzosamente, o sea, es que no no puedes evitarlo, ¿no? Nosotros tenemos uno de los libros que tenemos nuestro se llama Hechos y dichos de los cuidadores y es un anecdotario y realmente es que te mondas. Es esa fase de asumir y organizar bueno, oye, pues va a ser así la vida, pues vale. Nosotros procuramos desdramatizar mucho la enfermedad, ¿no? Porque, bueno, oye, te ha tocado, pues te ha tocado. No sabemos por qué. Es así. Entonces, ya que lo vas a tener, pues, pues chico, vamos a intentar desdramatizarlo lo más posible, ¿no? ¿Con qué recursos cuenta el cuidador? Mi madre, después de todo este tiempo, que hay, han pasado prácticamente 18 años, físicamente eh, conserva muchas habilidades, sigue andando sola, come sola, con ayuda por supuesto, pero mantiene el hábito. Eh, pero, pero fue una fase de alteraciones compleja y se escapó, estuvo por ahí perdida. Y eso es ya. Siempre hay un punto en la familia cuando tomas la decisión de cambiar de recurso eh, que pasa algo. En mi caso fue ese: se escapó y anduvo por ahí perdida, y esos momentos son horrorosos. Ahora está en residencia, muy cerquita de mi casa, que me permite ir pues, todos los días si quieres y, y bueno, está en, en esa fase dulce de la enfermedad en la que eh, ya está muy contenta siempre, de vez en cuando tiene alteraciones, tiene episodios complejos, pero que piensas que no sufre. Durante muchos años lo organizamos eh, en casa, ella pasó bastantes años en Logroño con mis hermanas de allí organizando los cuidados pues como, como podíamos dentro del entorno familiar y ya después de un tiempo como hay otra hermana que también ve aquí pues decidimos trasladarla a madrid porque pensábamos que aquí iba a tener más posibilidades pues de, de, de más recursos en una ciudad pequeña siempre hay menos recursos que aquí y, y bueno pues en, en familia combinado en familia entre las dos familias y ya pusimos una cuidadora y así estuvo pues hasta hace prácticamente tres años, que está en una residencia. Realmente dejar a tu enfermo en una residencia siempre es un momento horrible, horrible. Y lo pasas fatal porque, porque te sientes mal, te sientes culpable, te sientes que le abandonas. Claro, todo eso hay que prepararlo antes para que ese cuidador no tenga esos síndromes y hay que trabajar mucho con él antes, ¿no? Eh, las residencias, yo siempre digo, hombre, dejando al lado las que sean malísimas que no tengan licencia, pero en general las residencias no hay ni buenas ni malas. esto es como los colegios de los niños. Tu hijo puede ir al mejor colegio del mundo y a lo mejor lo echan porque saca las notas y vas a decir que ese colegio es malísimo. Eh, hay que ver muchas residencias, hay que analizar lo que quieres, y una vez que hagas una, les, yo les hago una ficha. A ver, ¿tú qué quieres? ¿Qué residencia quieres? ¿Vas a ir todos los días a verle porque entonces necesitas que esté al lado de tu casa? ¿O te va a primar que vas a ir solo un día a la semana a verle y que como al enfermo le gusta el entorno natural y el aire libre, tenga espacios abiertos y tenga paseos? Si el enfermo todavía puede conservar el hábito de salir a tomar un cafetito, a su café de siempre o ir a su peluquería o tal, tiene que ser una residencia que esté en su entorno. Hay que hacer una ficha de pros y contras. Y con esos pros y contras ir a ver varias residencias. Porque normalmente nadie lleva a su hijo al primer colegio que le pinta. Ve, ve varios y se entera de varios. Pues esto es un poco igual. ¿no? Yo creo que hay que hacerte unos criterios, los buenos para el enfermo y los buenos para el cuidador. Entre sacar los que sean, dependiendo del escenario, los que tengan que primar. Hay veces que tienen que primar los criterios del cuidador y hay veces que tienen que primar los del enfermo. Lo ideal es combinarlo. Pero hay que tener la cabeza muy fría. Elegir varias, ver varias. Hombre, yo desde luego en una residencia que de entrada me obligan a firmar consentimiento informado de sujeciones, eh, cualquier tipo de medidas restrictivas tal cual, ya te diría que yo ahí no le dejo nunca. Pero todo eso hay que preguntarlo y a las residencias hay que ir sin miedo. La gente va con mucho miedo a las residencias, no se atreve a preguntar. Hay que preguntar, hay que preguntar, oiga, deme el, reg el reglamento de régimen interno, que me lo voy a leer, a ver si hay horario de visitas o si yo puedo venir cuando me dé la gana. Eh, hay, ¿Hay médico interno en la residencia o yo voy a poder tener accesible el médico si le quiero preguntar? Todo eso hay que preguntarlo antes y entonces elegir. Hablo siempre cuando puedas elegir la residencia que quieres. Tenemos otro escenario que vas a la residencia que te mandan, ¿eh? porque es un recurso asistencial social y te mandan a esta residencia. Bueno, pues hay que ganarse a la residencia y la residencia te tiene que ganar a ti. Y esas cosas pues, son complicadas. La residencia tiene que entender que esa va a ser la casa de mi madre durante todo el tiempo que le quede. Por lo tanto, yo a casa de mi madre estoy como en la mía. Y eso lo tienen que entender. Y por otro lado, yo también tengo que comprender que ahí hay otras muchas personas y... Pero hay que ir siempre con muy, con muy buen ánimo de intentar eh, buscar la mejor convivencia mmm, dentro de, de la residencia. Y no se puede ir a la primera de turno. Hay que mirar mucho y hay que elegir y hay que enterarse. La música, eh, el dicho este de que la música mansa las fieras. Pues, pues es real, o sea, yo con música podemos trabajar con ellos hasta el final, eh, hasta el final, final, o sea, enfermos que están encamados responden a, a estímulos eh, musicales y es un. Una respuesta que está ahí. Y por otro lado, eh, en cuanto a manejo, al manejo de, de muchas veces esas alteraciones de conducta que tienen en la casa, que no sabes qué hacer con ellos, tal, siempre solemos poderlo arreglar con una canción. Casi todas las personas tienen una, dos, tres canciones que han sido importantes en su vida. ¿no? Y yo muchas veces con, con enfermos que pues Sobre todo los tutelados, ¿no? no ya los míos propios o con familiares que vienen aquí, ¿cuál canción le gusta? Yo es que eso en los protocolos de ingreso en las residencias les añadiría siempre que te pongan su canción favorita o sus dos canciones favoritas, porque en un momento de agitación extrema tú te pones a cantar María de la O, por ejemplo, en el caso de una señora en concreto que estoy pensando, y te sigue la canción y se le pasa su, su agitación, ¿no? Eso en cuanto a, digamos, método de utilizarlo para manejar una alteración de conducta, pero luego la musicoterapia como terapia no farmacológica es eh, realmente esta medida y, y, y hay unos efectos estupendos, sobre todo en los grupos que tenemos aquí, pues porque también es una actividad que haces conjunta esto ya te obliga a hacer una serie de cosas que, que no haces si te quedas en tu casa que ya es salir moverte desplazarte llegar y relacionarte con otras personas porque el enfermo tiende a retraerse y el familiar tiende a quedarse solo lamiéndose las heridas el venir aquí ya te obliga a relacionarte con otras personas a comentar a decir y bueno eso te hace de te hace de terapia nosotros Pensamos que las terapias no farmacológicas no sustituyen a las farmacológicas, ni muchísimo menos. Y tampoco creemos que se pueda medir su resultado científicamente como con las farmacológicas. Lo digo esto porque como ahora hay una corriente muy en esa línea, yo no me lo creo para nada. Ni nadie con rigor científico puede decir eso. Lo que pasa es que mejoran, por supuesto que mejoran la calidad de vida del paciente, mejoran su relación social, mejoran sus emociones y mejoran su entorno pero no el avance de la enfermedad. Nosotros estuvimos hace poco reunidos con el director general de tráfico para intentar buscar una solución, porque realmente es un problema jurídico complejo. Si tú quieres incluso incapacitar a una persona judicialmente, se pone una demanda en el juzgado, le llega la notificación a ella y si ella no contesta, que en la mayor parte de los casos no contesta, a veces sí va con su abogado y su tal, y son unos juicios muy peculiares, pero normalmente no contesta y entonces el familiar va y comparece y se hace el procedimiento de incapacitación y le nombramos un representante legal. El procedimiento que establecen para el carnet de conducir es un real decreto que dice que se le notifica al interesado y, y solo al interesado y hasta tres veces al interesado. Pero, oiga, si el interesado lógicamente no va a ir a que le quite usted el carnet de conducir, ah, pues ahí nos paramos. Tiene que ser el interesado porque lo consideran acto personalísimo y que solo se puede hacer con él. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues que cuando vaya a hacer la revisión del test psicotécnico, tú vayas, le acompañes, adjuntes el certificado médico y digas, mire, qué pasa esto, qué tal, qué cual y aún puede que haya enfermos leves que quizá puedan seguir conduciendo durante un tiempo, ¿no? Pero por lo menos la anotación para que anualmente tenga que pasar el tésico técnico. y en ese punto el ingenio de las familias llega al extremo. Nosotros siempre lo menciono al doctor Martín Laje, un neurólogo, pues bueno, ahora ya está jubilado, ¿no? Es su hijo el que está en activo que lo escribía en las recetas de la seguridad social. Y además no puede conducir. Para que la familia tuviera un papelito de los rojos de pensionista, mira, el médico ha dicho que no puedes conducir porque es muy complicado. El permiso de armas pasa lo mismo.